El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subrayado el fern compromiso del Consejo para continuar donando apoyo al deporte y fomentar los valores que aquí representa. Os habéis enfrentado, en mi opinión, al peor adversario que puede tener un deportista. el mismo. El más exigente. Demostrando, por tanto, que con disciplina, con trabajo y con compromiso, nada es Impossible. Durant la recepció als esportistes de la comunitat valenciana, medallistes i diplomes olímpics dels Jocs Olímpics i Paralímpics de París, ha transmetut l'orgull de més de 5 milions d'habitants del territori valencià. Mazón ha elogiat la disciplina, l'esforç i el treball dels esportistes, considerant-los un exemple a seguir. Ha destacat que la seva capacitat per enfrontar-se als millors del món és una mostra del talent que existeix a la comunitat valenciana. Tots us heu enfrontat amb els millors del món. Tots. En cada disciplina, para demostrar eh, pues todo el talento que hay en, en la Comunidad Valenciana, dejarnos que nos lo apropiemos como, como como nuestro. Cada medalla y victoria afirmad es una recompensa por las horas dedicadas al entrenamiento y al esfuerzo constante. Cada medalla lograda, cada victoria que habéis conseguido es una recompensa por todas las horas de esfuerzo y entrenamiento. Y sé que las recibís como propias, pero os aseguro que nosotros las recibimos como comunes. A mes ha reconegut el soporte de los entrenadores y la afecta de sus familiares y amigos en aquest Mí. Este logro, bien lo sabéis, no es solo vuestro, como bien sabéis, tras cada triunfo está también el trabajo de vuestros entrenadores, el cariño de vuestras familias, de vuestros amigos. El presidente, también vos date especial énfasis en la valentía y determinación de los paralímpics Paralímpicos, que representen la comunidad valenciana y España, Morguy. Vuestro papel es doble, demostráis valentía. Y gran determinación al representar a la comunidad valenciana, a vuestro municipio, a España. ...ha resaltar que la Seva es. Un recordatorio, como esa campana que suena, de la importancia de superar barreras y demostrar que la victoria no solo está en la meta sino en el corazón, en la determinación, en la mente. Al ACTE han asistido también la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, así como diversos deportistas destacados con Pablo Herrera, Enrique Alhambra y Lola Riera, entre daltres.